¿Cómo están? Bueno, el día de hoy, hijos, lo que vamos a hacer en este capítulo, en esta parte del video, es evolucionar algunos Pokémon que ya tenemos, ya que no lo he hecho y he juntado caramelo de algunos de ellos. Entonces la idea sería tratar de evolucionar alguno de ellos. Por ejemplo, tengo Lampius, pero no tengo la piedra, así que no lo voy a poder evolucionar. Ya lo evolucioné una vez, lo evolucioné solo, así que no tiene mucho sentido evolucionar ese Pokémon, pero vamos a buscar alguno de estos Pokémones que yo sí tenga caramelos para poder evolucionarlo y ver qué tal nos va. La verdad, este es de 98 y ve que es bastante, así que lo que voy a hacer es simplemente evolucionarlo. No creo que lo lleve al siguiente nivel porque no creo que, o sea, quiero juntar más caramelos para hacerlo. No quiero realmente evolucionarlo ya a Venusaur, así que no sé si lo haga. La verdad, quiero ver el coste de caramelos porque igual es alto. Debe ser bastante elevado. Estos son nuevos registros que no tengo, así que obviamente me vienen súper bien. Y vale 100 subirlo. Entonces, tal vez, no sé, tiene un CP muy bajo. Yo creo que voy a esperar un poco para poder subirlo. Aquí tengo este Buneri que también voy a evolucionar. Aprovechar de hacerlo ya. La verdad que no tengo el de color rosadito porque es muy difícil de obtener. Así que me va a hacer bien igual evolucionarlo y obviamente tener un nuevo registro porque no lo tengo. Así que vamos a ver qué más hay. Tampoco es que tenga muchos caramelos, la verdad tengo poco. Un Cacnea, tampoco es que tenga muchos, pero vamos a hacerlo igual. Igual tengo que juntar más como para subirles el CP definitivamente, lo tengo que hacer. Hace mucho frío el día de hoy en Santiago. Ya siento que cada día va a ser más frío y cada día nos vamos a congelar más grabando porque la verdad que está muy muy helado. No voy a evolucionar los de IV menos de 90 porque creo que no es necesario, creo que la verdad no vale la pena, para decirlo de una forma honesta. Voy a chequear los de 90 y ver si es que tengo los caramelos para evolucionar alguno de ellos. Aquí tengo el caramelo suficiente, tengo 800 caramelos, así que tranquilamente lo voy a subir. Ahora no lo voy a boostear completamente porque un Cubone boosteado puede ser bueno, pero no sé si en este momento tenga tantos polvos estelares como para gastarme boosteando un Cubone, la verdad. Creo que no tiene sentido. No, por lo menos por ahora no tiene sentido. Tengo, bueno, Diglets, que igual tengo hartos caramelos, así que lo puedo subir tranquilamente, no hay problema. Y esto me va a dar muchos registros, porque la verdad que no los tenía, o sea, honestamente no los tenía. Tengo mucho frío, me estoy quejando de cerrar. Y me va a dar muchos registros para la Pokédex. Que igual lo necesitaba, así que me viene bien. Definitivamente me viene bien. Ahora tengo estos deditos que no creo que tengan evolución porque no tienen. A ver, tengo un Eevee que lo podría evolucionar, pero desde 93. Podría. ¿Cuántos tengo? Tengo muy pocos caramelos. Pero a ver, evolucionamos un Eevee normal, que no tenga nada que ver. Solo para saber qué es lo que sale. No sé qué va a salir. Espero que no sea un Flareon, por favor. Bien, un Jolteon. No lo tenía. Así que es un nuevo registro, no lo puedo creer. ¿Qué pasa si evoluciona nuevamente a Eevee? Me quedo con la duda. A ver, evolucionamos. No. Ojalá sea otro diferente y que no sea Jolteon ni no sea Flareon. Nunca lo he hecho, la verdad, así que no sé. Flareon. ¿Qué pasaría si evoluciona otro? Honestamente no lo sé. Ya, filo, voy por otro. Vamos por otro. No sé si me puede tocar realmente un Vaporeon. Tal vez. Algo que no me haya tocado. No tengo un Flareon. Ya no importa. No voy a seguir evolucionando porque ya tengo dos Flareons y la verdad que
No quiero seguir gastando caramelos. A ver, ¿cuánto pide? 25. Da lo mismo, voy a gastarme uno más. A ver si me da la suerte de sacarlo. No pide tantos caramelos y podría conseguir. Creo que puedo conseguir más caramelos. ¡Oh, increíble! La suerte que tengo no lo puedo creer. Un Vaporeon, mi hermano. Un Vaporeon. Y así, como si nada. Ojo. Bueno, ya tengo el Gengar. No, pero lo que no tengo es el Haunter. Así que voy a evolucionar este, que es de 91. Porque tampoco lo tengo, así que obviamente me va a servir, ¿no? Tengo Gastly, pero no tengo a Haunter. Tengo a Gengar. Así que Haunter lo necesito. Honestamente. Y este es de 91, así que no cambia. Es bastante bien. Ya soy nivel 30, así que nivel 30 ya no va a cambiar el IV. Sí, muy bien. Aquí se viene algo interesante, la verdad. Tengo pocos caramelos, pero es un 89. No es tan malo. Lo voy a evolucionar. Y este Pokémon es genial, porque el color que trae es genial, honestamente. Y no subió nada de DCP ni nada por el estilo, así que. Pero el color es hermosísimo, en serio. Lo amo. Y tampoco lo tengo, así que obviamente me viene bien. Bueno, eso ya lo tengo, claramente. Jojo, no tengo muchos caramelos. Ay, pero no evoluciono. De este tengo pocos. Pero bueno, no importa, igual lo voy a evolucionar. Hondo 1 creo que sea un Pokémon muy bueno. La verdad, no me gusta tanto a mí, en lo personal. Y creo que no está de más evolucionar. Vamos a ver. Un nuevo registro. Porque no lo tenía tampoco. O sea, evité evolucionar, honestamente, evité evolucionar. Este es de 93, igual tengo varios caramelos. Y esto ha sido porque obviamente me salió ahora en el evento, ¿no? Así que probablemente hoy día pueda seguir sacando más caramelos de este juego. Este video se está haciendo bastante largo, así que esta va a ser la última evolución del día de hoy. La verdad que estos días han estado un poco más lentos en Pokémon GO que otros días. Ha habido, creo que, menos información. Han habido menos raids. No sé por qué. Es una buena pregunta. Hay que hacerse esa pregunta porque no sé por qué. Pero hoy día, por ejemplo, no habían raids, honestamente. No habían raids. Y este evoluciona. Este aquí evoluciona en Magma. Y este va a ser mi última evolución, sí, creo. O dos más y se acaba. Para completar la tarea que me piden de evolucionar 20 Pokémon. Porque ya son 8 minutos de video y es bastante largo, la verdad. Pero Magmar no lo tengo, así que me viene bien. Igual que Mr. Mime viene en huevito el Mr. Mime. El Mochi, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que se llama Mochi, creo, si no me equivoco. Voy a sacar a ese Mr. Mime en este video. Es con M. Estoy seguro que es con M. ¿O no? No me acuerdo. Yo me acuerdo. Estaba por aquí. Quiero sacar a ese Mr. Mime sí o sí. Creo que tengo uno ahí de IV más o menos decente para poder hacerlo. Déjeme buscarlo, que no me acuerdo dónde está. No, pero no está ahí. ¿Me pasé? O sea, debería buscarlo como baby, pero no me salen como baby. Lo busqué como baby hace unos días atrás y la verdad que no. Tiene otra forma de buscarlo. Jigglypuff. Se va a alargar mucho el video, hijos. Este video se va a alargar muchísimo. Y vamos a ver si es que lo encuentro por aquí. Aquí está. Es mucho. Solo tengo 32 caramelos.
Ah, no, pero evolucionan. Ya, nada que ver. Estoy hablando de cualquier mierda. Se cerró el juego. Estoy hablando de cualquier mierda. No sé por qué pensé que era Mr. Mime, pero no, no es Mr. Mime. Así que nada, hijos, eso va a ser por el día de hoy. Los quiero mucho. Los veo en el próximo episodio. Cuídense.